Muy buenos días, muchas gracias a todos los que nos están siguiendo a través de las redes oficiales del gobierno de la provincia, a los medios presentes en esta convocatoria para participar en la primera edición del Jujuy Argentina Fashion Week. Voy a pedirle a la doctora Tules Nope que haga la introducción, que nos cuente un poquito los detalles, que nos presente a, a nuestro invitado del día de hoy. Adelante, doctora. Hola, buenos días. Quería agradecer a todos los medios presentes. Por acompañarnos para poder difundir esta convocatoria y hacerla llegar a todos los rincones de la provincia. Es un honor recibir hoy en la provincia de Jujuy al señor Héctor Vidal Rivas, un grande en la Argentina y creador de los Argentina Fashion Week, referente de la moda, del buen gusto, del diseño, de la camaradería. Un honor tenerlo acá en Jujuy. Para mí es un, un gran honor Por primera vez traer Argentina Fashion Week eh, a Jujuy Argentina Fashion Week Solamente se hace en Buenos Aires eh, Si bien se hace Mar del Plata Fashion Week Y Córdoba Fashion Week eh, Por primera vez eh, Argentina Fashion Week sale de esta manera O sea que va a ser Jujuy Argentina Fashion Week en su primera edición Acabamos de terminar El día El día viernes la 59 edición de Argentina Fashion Week, que se hizo en forma ininterrumpida durante todos estos años. Eh, fue un gran desafío hacerla, pero bueno, pero salió una muy buena temporada. Y ahora estamos ya abocados a Jujuy Argentina Fashion Week. Van a ser cuatro desfiles, cuatro desfiles muy importantes, donde le vamos a dar mucha importancia a los diseñadores de Jujuy a los emprendedores y a los artesanos, y van a venir cuatro diseñadores de Buenos Aires. Va a venir Verónica de la Canal, va a venir Francisco Ayala, que es el presidente de la Cámara Argentina de la Moda también, va a venir eh, Marcelo Senra, y vamos a hacer un cierre en las salinas con la colección de Gabriel Laj, que así no sé lo que quieren preguntarme o qué quieren saber, pero acá estamos a disposición de ustedes. Yo quería contarles que esta es una convocatoria abierta a todos los diseñadores artesanos de la provincia de Jujuy, tanto en indumentaria como en accesorios, para que presenten sus colecciones, de las cuales se van a elegir nueve. Hay una página en, el en la página del gobierno de la provincia de Jujuy, en mi página y, y en los medios. Una dirección jujuy.argentinafashionweek.com con una, un link y una plataforma donde tienen que completar sus datos, presentar su colección actual, las colecciones anteriores, mandar fotos y contarnos un poco la identidad y el sentido de su marca. Estamos buscando diseñadores jujeños que tengan identidad de marca. Y que, ten, y que cuando uno los vea, diga: Esto es Jujuy. Que nos representen y que sea la plataforma para que ellos se puedan lanzar, no solo en la provincia, sino al país. Es la vidriera para que los vea el país y que los vea el mundo. Es una gran oportunidad para ellos. Hasta el 10 de septiembre pueden presentarse, pueden completar las solicitudes. Los que tengan problema en hacerlo las solicitudes por los medios digitales, en casa de gobierno, en mesa de entrada, están impresas las solicitudes para que las puedan completar a mano, dejarlas en un sobre y que la cuestión tecnológica no sea un impedimento para que puedan participar. Hay muchos artesanos, artesanas de rincones de la puna, del interior, que quizás las herramientas tecnológicas les cuestan un poco más. Entonces está la posibilidad de presentarlos en papel. También hemos pedido la colaboración a los municipios para que no se tengan que trasladar a San Salvador, a los municipios para que puedan completar las solicitudes con ayuda de los municipios de sus localidades, ya sea en forma digital o en papel, nos las hacen llegar. El 10 de septiembre se cierra la convocatoria, va a ser analizada por Héctor Vidal Rivas y su equipo. Y de ahí van a salir los nueve seleccionados a participar en los desfiles. Van a ser nueve los diseñadores locales que se van a seleccionar, tanto de indumentaria como de accesorios. Es importante que se presenten todos los que tengan el deseo de crecer y de que sus cosas sean vistas. Ya en cuatro ediciones anteriores, Héctor Vidal Riva nos ha convocado. A participar de los Argentina Fashion Week, los cuales fueron una vidriera de lujo para que Jujuy muestre el potencial de sus artesanos, de sus diseñadores y las prendas con, la, con las características que tienen impresionantes y, sobre todo, respetando la identidad de cada comunidad, de cada lugar. Entonces los invitamos a todos a que se presenten, que no tengan miedo y que la cuestión digital no sea un impedimento. Es una gran forma que tienen de mostrar lo que han aprendido de sus padres, de sus abuelas. Las... Todas las artesanías llevan generaciones y generaciones, transmitiéndose de padres, de madres y abuelas a hijos, a nietos. Entonces es importante que aprovechen esta vidriera que tienen para hacerse conocidos, para hacerse ver y para crecer, porque este es el momento de crecer, de, de convertirse en una pyme o en una empresa a través del diseño. No hay que olvidarse que la moda, que el diseño de indumentaria, es la segunda fuente de trabajo en la Argentina, es la segunda mayor empleadora. En, en toda la Argentina, la indumentaria. Entonces, es una gran fuente de trabajo. No nos olvidemos también de esa parte. Y sobre todo, poner en valor lo rico de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, que se ven reflejadas en las artesanías y en los diseños jujeños. Bueno, eh, no sé si Héctor quiere decir algo más o me arrancamos bueno, con las preguntas. Yo, este, estamos... Acá para contestar las preguntas que quieran hacernos. Sería bueno contar las locaciones. Las locaciones son cuatro locaciones que vamos a hacer. Vamos a hacer una en Ciudad Cultural, vamos a hacer otra en Tilcara, vamos a hacer otra en Pumamarca y vamos a hacer la última en eh, Las Salinas. Esas van a ser las cuatro locaciones con todas las, las distintas este, colecciones, ¿no? Lo que, más, lo que más identidad le dé, le dé a Jujuy, este, eso es lo que hay que buscar, ¿no? Pero particularmente, ¿cuáles son las texturas que más te gustan de Jujuy? Las texturas, no, las texturas tienen que ser las texturas de acá, las texturas, las texturas que creen, que crean los emprendedores y, y, las, este, y las artesanos, ¿entendés? Eso es lo más importante. Lograr la identidad del diseño de Jujuy. Eso, eso es fundamental para poder de esa manera hacerlo llegar, no solamente a todo el país, sino también al exterior. ¿Alguien en ahí? Permiso, voy a pasar por atrás, por la cámara. No se olviden que las fechas son del, 16, del 13 al 16 de octubre, se van a realizar los desfiles en la provincia. Héctor, ¿qué tal? Muy buenos días, Cristian Suárez para Jujuy a Diario. Eh, con respecto al contexto que van a tener en las locaciones, ¿te parece que va a ser un, un condimento extra dentro de, de lo lindo que se va a mostrar de, de los diseños de la provincia, los paisajes, el marco? Y eso es fundamental, ¿no? Si no, lo, si no, no logramos en, en Jujuy, Argentina, Fashion Week, mostrar esta naturaleza, mostrar estas cosas, porque no solamente vamos a hacer eh, los cuatro desfiles. Esos días vamos a estar haciendo con los diseñadores y las modelos, tanto que vienen de Buenos Aires, como las modelos que van a representar a Jujuy, vamos a hacer producciones de moda en distintos sectores de, de Jujuy, ¿no? de la provincia. Sebastián Abraham, para la red de cables del interior, una pregunta para cada uno y parecida. ¿Qué significa, eh, Héctor, para, para usted estar y presentar el Jujuy Argentina Fashion en Jujuy? Y doctora, ¿qué significa? Para la provincia de Jujuy, tenerlo a Héctor en nuestra provincia presentando esta función. Para la provincia de Jujuy, para mí es un gran honor que una persona seria de la magnitud de Héctor Vidal Rivas haya querido traer sus desfiles a la provincia, su marca, que es Argentina Fashion Week, traerla acá. Es un gran referente de la moda, del trabajo con seriedad y con honestidad. Entonces, para mí, tenerlo en la provincia es un honor. Además ha lanzado la carrera de muchos modelos y ha llevado a muchos muchos diseñadores a ser estrellas de la moda argentina, así que para mí es un honor y una gran posibilidad que le da a la provincia de mostrar no solo sus paisajes, sino de mostrar sus diseñadores y abrir y les está abriendo una puerta inmensa para que puedan llegar a ser grandes diseñadores argentinos. Jorge eh, Para mí es muy importante estar en Jujuy. Yo vine en otras oportunidades, en dos oportunidades a hacer Karajlán a Jujuy. También hicimos un desfile en Jujuy en su momento. No te olvides que tengo 40 años dentro de la moda. Eh, pero para mí Jujuy es muy, muy importante por, por lo que tenemos. Hay dos artesanos en su momento que llevamos a París Fashion Week. Cuando Argentina Fashion Week va prácticamente todos los años a, a París Fashion Week, en los últimos dos años nos fuimos por la pandemia, pero llevamos también a, a artesanos de, de acá. Para mí es un gran honor. Yo no, no me creo todo lo que me dicen, ¿no? Yo soy un laburante de la moda, eh, me encanta la moda, me encanta todo lo que hago. Eh, y para mí estar en Jujuy y es hacer este desafío, lo tomo como un gran desafío eh, y va a ser, creo que no va a ser por una edición, sino que van a ser por muchas ediciones de Jujuy Argentina Fashion Week. Buenos días, Jorge Reales Pedano de Canal 7 de Jujuy. Bueno, una pregunta a la doctora Snopek. Eh, bueno, esto lo traen como una novedad. Seguramente van a querer una participación importante por parte de los diseñadores jujeños. Eh, pero también el público, ¿cómo va a poder participar? ¿Cómo van a ser los eventos? ¿Si van a ser abiertos o no, por un lado? Y bueno, para usted, eh, ¿por qué Jujuy le atrajo tanto, digamos? Si no soy respetuosa, creo que porque Jujuy tiene magia, aunque la pregunta era para Héctor. Pero los desfiles son cuatro, tres van a ser abiertos al público en general. Así que pueden venir todas las personas que quieran, son todos bienvenidos y están invitados. Van a ver no solo nuestros grandes diseñadores, sino grandes diseñadores nacionales. Y un solo desfile va a ser cerrado, el del Pucará, que va a ser a beneficio de la asociación Todos Juntos y de la fundación Fermín Morales. Buen día, Cristian Aguilar para RTV Cable Streamback, Jujuy ahora. Mi pregunta es sobre eh... Si van a traer nombres este, que van a estar en las pasarelas, personalidades internacionales, nacionales, además de también los modelos jujeños que van a sumarse. No, yo, eh, toda la parte protocolar se está manejando de acá, sé que van a venir personalidades muy importantes, no te puedo decir los nombres de las personas, sí vienen modelos de, del equipo de Argentina Fashion Week. Eh, vienen periodistas muy importantes de, de distintos medios. Eh, creo que va a ser un, un evento muy importante. Cada vez que, que yo le digo vamos a Jujuy a un periodista, eh, todos quieren venir a Jujuy. O sea, es algo, es algo mágico lo que está pasando. ¿no? O sea, eh, tiene en este momento, eh, tanto para los periodistas como para las modelos, una gran, una, una gran expectativa por venir a Jujuy. Y por los que no la conocen, venir a conocer Jujuy. Buenos días, Manuel Ríos para el Tribuno de Jujuy. Quería consultarles a ambos cuáles son, el, además de los diseñadores, eh, productores pequeños y medianos que puedan participar también de, de este desfile. Eh, ¿Productores en qué sentido? Digo, de accesorios, alguna otra. Sí, como lo dijo la doctora, tienen, tienen participación todos los que tienen que ver con la moda de la inventaria, los accesorios. Los accesorios de moda, eh, no te olvides que la moda no es solamente la indumentaria, la moda también es un guante, la moda es un gorro, la moda es un poncho, la moda es, un, es una ruana, eh, la, eh, es un calzado, es todo la moda, ¿ok? Este, es cómo las vas a maquillar, cómo las vas a peinar en cada uno de esos desfiles, es, es buscar la identidad. Eh, para mí, es el gran desafío es encontrar la identidad del diseño de Jujuy. Cada vez que lo llevamos a Buenos Aires, eh, los diseños de Jujuy, en la última edición eh, presentamos una serie de ponchos increíbles, y en la edición anterior, que fueron eh, artesanas de acá y emprendedoras de acá, fue realmente el aplauso que recibió esa gente, y lo que fue para esa gente estar en esa pasarela, realmente fue emocionante. Había emprendedoras que habían ido, que fueron por primera vez a Buenos Aires, y no lo podían creer, no podían creer cuando salieron el aplauso que le dieron y, y llevaron un diseño con identidad. Si vos ves el, el desfile y te vas a dar cuenta y lo tenés, está en la pantalla ahora, eh, cómo lo recibieron y lo que representó este, para la gente que fue de acá ese desfile. Perdón doctora, ¿qué tal? Buen día Silvia Vela. Eh, quería que preguntarle si ya se han confirmado los lugares en donde se va a realizar justamente este desfile. Hola Silvia, buenos días. Sí, están confirmados. Va a ser el primer desfile acá en Infinito por Descubrir, en la esplanada de Infinito por Descubrir. El segundo desfile va a ser en la plaza de Purmamarca, en las calles de la plaza de Purmamarca. El tercer desfile va a ser en el Pucará de Tilcara y el cuarto y desfile y el del cierre de Gabriel Lash va a ser en Las Salinas. Sí. Y lo que decía Héctor de la identidad es muy importante. El aplauso que se llevaron las, las personas, la, las emprendedoras que participaron de los desfiles fue increíble, la emoción que tenían. Yo lo mostré en tu programa, Claudia, cuando fui, eh, los testimonios de las personas, Claudia Figueroa, que está acá, que me invitó gentilmente a su programa. La emoción de las artesanas fue una cosa impresionante. En el último desfile que nos invitó Héctor Vidal Rivas el 24 de agosto en el Palacio Paz, fueron diseñadoras de Lagunilla del Farallón que prepararon una colección especialmente para ese desfile. Y en el anterior de este año también fueron de choque, las vicuñitas, fueron varios emprendimientos de rinconadilla. La verdad que lo que se logra lo que se logra en Jujuy es mágico cuando van en los desfiles. Primero porque por la originalidad y por la identidad. Esto son las artesanas de los valles, lo que se está viendo ahora, con sus rebozos que son maravillosos. Solamente estas cosas las tenemos acá. No hay en ningún lugar del mundo esto. Y respetar la identidad es lo que es lo que le da el plus a los buenos diseños que tenemos. Este, estos desfiles han sido maravillosos, maravillosos, y han mostrado parte de nuestra cultura y de lo que se viene transmitiendo de generación en generación. Y lo que nosotros tratamos de poner en valor, lo que tenemos, para que no se pierda con el tiempo, porque esto hace a lo que se, es ser jujeña. Última pregunta. Eh, muy buenos días, doctora Tulia Snopec, Héctor Vidal Rivas, Gonzalo Fernández para Cadena 3 de Mendoza. Eh, a la doctora, eh, ¿tiene idea de la magnitud de 46 años de estar asesorando el señor Vidal a la señora de los almuerzos, la magnitud y lo que genera no tenerlo acá en Jujuy? Y al señor Vidal Rivas, ¿qué fue lo que lo sedujo o lo enamoró de Jujuy para que sea una videra tremenda este Jujuy Argentina Fashion Week? Gracias. Solamente creo que con mirar Jujuy, con mirar la Puna, con mirar la, el, el Cerro de los Siete Colores, con mirar Pumamarca, con mirar Jujuy, con mirar Coltilcara, eh, te podés imaginar que mostrar esto al mundo, que, que se vean todas esas imágenes y todo lo que tenemos en mente de hacer, yo creo que va a ser muy importante porque esto no es que va a quedar en, en, en Jujuy o va a quedar en Buenos Aires. Esto va a tener una trascendencia internacional porque lo vamos a subir a las plataformas internacionales. Eh, la World Fashion Week lo va a subir a su plataforma, el desfile de Jujuy Argentina Fashion Week, y eso nos va a dar una difusión internacional que es lo más importante para nosotros. ¿no? En cuanto a Mirta, sí, por supuesto. Y ahora ya estoy preparando su, su debut que les doy como primicia, será el 17 de septiembre, que es el día de mi cumpleaños. Ajá. Bueno. Creo que son todas las preguntas. Muchísimas gracias. Queda hecha entonces la convocatoria a participar en la primera edición de Jujuy Argentina Fashion Week, a través de las redes, a través del mail que ya, ya se dieron a conocer. Muchísimas gracias a todos por haber venido y a los medios también. Hasta luego.